Arriba. Esta saltarina, ¿eh? ¡Ay, qué frío, amigo! Muy buenas, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Fijaros, ha cogido una cuerda. Si es que está loca, perdida. Casi, estate quieta. Pues comentaros. Vamos a hacer el entreno de cuestas. 12 por cuestas de un minuto para arriba, ¿vale? Y como digo eso, me vengo con Casia. Casia, ven, ven aquí, que tienes un montón de... Pero es que mira el problema de traerla. Se le llena todo de pinchitos en un momento, madre mía, ya se ha puesto lleno de pinchos. Pues eso, que vamos a hacer 12 por 1 de cuestas, ¿vale? La semana está siendo muy buena a nivel de entrenamientos y muy buena a nivel de pedidos, ¿eh? Mil gracias de verdad, porque esto está subiendo para arriba. Bueno, pues mucho frío, ¿vale? Vamos a intentar entrar en calor lo antes posible. ¡Venga! Calentamiento listo y aquí estamos. Cuestas, un minuto, descansamos, un minuto, descansamos, un minuto, descansamos. Así, 12 veces. Ay, mamita, que hoy estoy muerto. Hoy no sé qué pasa, pero las piernas no quieren andar, señores. Hay días que ocurre esto. Si no, entrenar al palco y para casita, que hay muchas cosas que hacer. Vamos, 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 vamos. Seis. Venga, solo queda la mitad. Se puede, ¿eh? Se puede y podemos. Venga, vamos, Casia. ¡Qué paliza! Aquí la última. Venga, venga. Hicimos las 12, ¿eh? Con dos cojones. ¿Verdad, Casia? Qué grande es la Casia. Venga, vámonos. Entreno breve pero intenso. 8 kilómetros, 350 metros positivos, ¿eh? Ni tan mal. Cuando llegue a casa hablamos. Dame un ratito porque tengo que limpiarle a esta, porque mira cómo se ha puesto la zapatilla, digo. Las patas llenas de mierda, tío. Vamos hablando. Hoy ya está muy bien entreno, ¿eh? Al final me he encontrado con buenas sensaciones y cada día vamos un poquito más. Venga, con garrote. Venga, que hemos venido a entrenar. Hemos lavado la casa, muy importante. Oye, fijaros la lucecita, que es que me compré un aro más chiquitito de los focos y lo estamos probando. Y la verdad que yo he acabado muy reventado y casi está con ganas de que le tire la pelota. Esta perra no tiene fin, no tiene fin, la jodía. Muy contento con el entreno, al final hemos sacado las cuestas como Dios manda. Y sobre todo más contento porque he llegado, el móvil de la empresa lo tenían en el coche. Y es muy importante e interesante lo que está pasando esta semana, ¿vale? Me estáis escribiendo un montón de cosas al Instagram, sí, al mío personal y al WhatsApp de la tienda, preguntándome muchas cosas, ¿vale? Tenéis muchas dudas y yo, pues, encantado de poder resolverlas, siempre desde mi humilde experiencia con los productos e intentando asesoraros y planificar una estrategia para vuestras carreras. Por ejemplo, os voy a poner este audio que es muy interesante, ¿vale? Escuchad. Buenas, Nacho, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Mira, te escribo un audio porque es más fácil comentarte. Voy a 100 millas de bandolero, ¿vale? Entonces, estoy ya con el tema de suplementación y tal. Entonces me gustaría, no sé, tú que estás más puesta en el tema, a ver si me puedes aconsejar un poquito. Vale, el audio continúa, me comenta una serie de cosas para analizar pues lo que él va a hacer y cómo va a afrontar la carrera, porque hay que saber el objetivo que vamos a hacer a la carrera que nos vamos a enfrentar, ¿vale? Porque no es lo mismo ir a una media de Sevilla, como vamos a ir la semana que viene, en la cual vamos a tomar estos geles, ¿vale? Los isotonic, que veis aquí, que son unos geles más líquidos,
con menos cantidad de hidrato de carbono, que tomaremos tres, que ya hablaremos de lo que tomamos. Unas víboras, ¿vale? Que la semana siguiente, que es una carrera de 37 kilómetros con un 2000 que vamos a enfrentar a un ritmo más alto que un bandolerita o unos 100 millas de bandolero. Entonces, lo que yo le he propuesto a este amigo es hacer una estrategia a 4 horas en las cuales va a ir tomando la cantidad de alimentos, ¿vale? Que vamos a preparar, pero aparte va a comer en los avituallamientos. Esto quiere decir que si, por ejemplo, a la hora le toca tomar un gel, pues si se ha parado en el avituallamiento, el gel se pasa a la hora y media, ¿vale? No hay que seguir a rajatabla lo que vamos a planificar, ¿vale? Pero sí es muy importante saber en todo momento, más o menos, orientar de lo que va a tener que ir tomando. Para él, os comento la estrategia que vamos a hacer a 4 horas, ¿vale? Si alguno quiere preguntarme personalmente por el WhatsApp, hablamos lo que haga falta, como ahora un amigo que me está preguntando que tiene calambres y que cómo podemos arreglarlo, pues de igual manera le escribimos y le hablamos. Entonces, para este amigo lo que hemos preparado, ¿vale? Es lo siguiente, que es muy sencillo y vamos a ver si así le va bien. Primera media hora, barrita, ¿vale? La Max 27 de Hyper Nutrition, 32 gramos de hidrato de carbono, muy importante, ¿vale? Siguiente toma, a la hora, un gel. En este caso, lo de 25 gramos de 226, con una cantidad recomendable de hidrato de carbono, ¿vale? De este trae 18 gramos. Vamos a ir siguiendo, ya nos vamos a la hora y media. Pues a la hora y media le puedo meter una barrita de esta, ¿vale? La Race Day, perdón. En este caso tiene esta cacahuetes y esta barrita pues tendría casi 18 gramos de hidrato de carbono. A las 2 horas, pues mira, pues le vamos a meter un High Energy. Bien, pedido, otro pedido acaba de saltar ahora. Esto es una locura, os lo digo yo de verdad, que esto es una locurón como va siendo esta semana. Le metemos High Energy sin cafeína, 50 gramos de hidrato, muy importante. Vale, ya llevamos 2 horas. Nos vamos a las 2 horas y media, le metemos una barrita, una más 27 con cafeína, por si queremos. Seguimos, bueno, vamos a meterle cafeína, un poquito más. Pues le metemos este gel con 50 miligramos de cafeína. Luego seguimos, pues otra barrita o algo que haya comido en el avituallamiento como este. Y ya a las 4 horas en el ciclo le metemos un gel del High Energy con cafeína. Este es de café que tiene 80 miligramos y tenemos el de cereza que nos llega ahora en un ratito, que se ha agotado, con 160 miligramos de cafeína. Esta sería la estrategia para él, ¿vale? No quiere decir que tenga que ser al pie de la letra. Una monodosis, ¿vale? ¿Qué me están escribiendo? Una monodosis cada 3 horas. Y hemos visto también que vamos a tomar, porque lleva asistencia, una toma de recuperador en unas partes del recorrido, ¿vale? Esta sería la estrategia para esta persona. ¿Que tú tienes algún tipo de duda? Bueno, espera, y sales una cada hora y cuarto, que va a llevar en la mochila. Para larga distancia yo prefiero este botecito de aquí, ¿por qué? Porque en el monodosis ocupa mucho y este lo coges, te coges 10, 12, la dejas en una bolsita y te las vas tomando mucho mejor, ¿vale? En este formato, que en monodosis. Monodosis para salir poquito al campo va bien, pero si no, este formato. Pues esta sería la estrategia. Perdonad porque el vídeo iba por una cosa, pero creo que esto puede venir de ayuda. Así que cualquier duda, cualquier cosa, consulta que queráis hacer, WhatsApp de la tienda. Aquí me está hablando un amigo y vamos a ver qué necesita, porque aquí hay que ayudar a todo el mundo. Chicos, pues seguimos adelante. Haremos un vídeo de la planificación de cómo vamos a llevar la estrategia para la media de Sevilla. Perdonad por si el vídeo y tal, espero que os sirva de ayuda. Y nada, como digo siempre, nunca dejé de soñar, besazo enorme, nos vemos en un próximo vídeo. Y vamos a ver si nos ponemos fuerte, porque estamos con unas ganas de coger bandoleros. ¡Oh, oh, oh! Y las víboras antes. Venga, nunca dejé de soñar, cracks. Chao.